soy María Jesús Cometas, soy doctora en psicología, profesora de la Autónoma y colaboro con la Diputación en este proyecto. Es un proyecto que el protege, digamos, que el promociona la Diputación y tiene como unos eixos o unos objetivos que serían los que el proyecto contempla y que caldría que la comunidad valorés y los potenciés. Y uno es que es parli de educación, no només de enseñamiento o de aprendizaje, sino de educación en el sentido ampli de la palabra, que intervinguin el màxim de agents educativos, que sería pediatría, policía, profesorat y sobre todo las familias. Porque el que es pretén es que sigui un debate participativo de las familias y que sigui un debate compartido. Y alhora serveix d'un enriquiment col·lectiu, porque tothom veu el punto de vista de l'altre y, per tant, podem consensuar després cada dia y a casa seva cadascú farà el que pugui o el que cregui. Però en tot cas es reforça mútuamente tota la comunitat. Es un proyecto que se va implementar en diferentes municipios y llavors el recolzament de la Diputación en principio es un compromiso para 3 años en la medida que es valora que el municipio va integrant aquest proyecto como una manera de fer y que después el municipio l'anirà mantenint amb iniciativa propia sin necesidad de aquest, diguem-ne, recolzament. El tema que s'enceta dura 5-6 meses y durante todo aquest temps es debat un sol tema. Y después, cuando de alguna manera ya tenemos unas ideas básicas de aquel tema, tampoco exhaustivas, pero más básicas, es fa como una manera de divulgación, de difondre. El primer proyecto va a hacerse un arbre, digamos, todas las ideas que se van debatre y se van enviar una a cada familia. Llavors la escuela utiliza, las familias también. Ahora se está ya implementando una enquesta para saber el punto de vista de todas las familias y se hará una otra manera de difondre y ahora se encetará un tercer tema. Cada una de las personas que ve intenta hablar con las personas que coneix que no están aquí. Y a través de la lista de distribución tothom pot participar. Es a dir, que s'intenta fer, diguem-ne, una manera de que arribi els passos, no només el resultat final, sinó aquest debat que vagi arribant al màxim de gent a tothom. És lliure, és obert i venen persones que diuen: "És que jo no he vingut, bueno, benvinguda, una cadira més i cap problema."